Los familiares de Paul, Javier y Efraín, integrantes del equipo de Diario El Comercio, ingresaron un año después hasta la parroquia Mataje, en la provincia de Esmeraldas, en el cantón San Lorenzo. Acompañamos a ellos a visitar este lugar, en donde fueron secuestrados sus familiares. Cristian Segarra, hijo de Efraín Segarra, llegó a San Lorenzo en el vehículo de su padre, el mismo en el que se transportó el equipo de Diario El Comercio. Junto al padre de Javier y el hermano de Paul, recorrieron este cantón fronterizo con Colombia. En el comando de policía recibieron una charla de seguridad, al igual que los periodistas del colectivo Sin Cadenas, que investigó el secuestro y asesinato del equipo de Diario El Comercio. Los familiares ingresaron a la parroquia Mataje, en donde fueron secuestrados los tres integrantes de Diario El Comercio el 26 de marzo de 2018. Bueno, pues lo abrazaría, como siempre lo hacía, y fuera un momento de mucha alegría tenerlo, y regocijaría con su presencia, lo cual ya no lo puedo hacer. Nosotros estamos haciendo el mismo recorrido que ellos hicieron justamente hace un año y saber que en estas tierras pues la vida nos cambió totalmente, a no solo a nuestras familias sino a todo un país. Hoy creo que nos embargan las emociones. Yo tengo en mi cabeza el momento en el que en la entrega de la de información desclasificada pude ver la fotografía de mi papi en esta carretera. Hicieron el mismo recorrido por la única vía de acceso a esta población que permanece bajo control militar y policial. Fue un momento tenso de dolor y tristeza visitar este remoto lugar que Paul, Javier y Efraín también lo hicieron sin saber que fue su último viaje, aquel que no tenía retorno. Pensar en que sus familiares miraron exactamente las mismas casas, las mismas calles, tal vez a la misma gente, fue doloroso. Se trató de un hecho simbólico, en donde los familiares aún exigen verdad y justicia a las autoridades del Ecuador. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional.